a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante, que es el ethos, y específicamente el ethos docente en las universidades, cómo se construye, qué significa, que, cómo podemos ahora sí que usarlo de mejor manera. Para ello contamos con tres invitadas, invitado. En primer lugar, la maestra Ana María del Pilar Martínez Hernández. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad y sus líneas de investigación son historia de la educación, planeación y gestión de instituciones educativas y formación docente. Actualmente colabora con nosotros en nuestro equipo como directora de innovación educativa, desarrollo curricular y formación docente de la Coayet. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Manchor. Es un gusto estar en la tertulia. Gracias. Y, y también nos acompaña el maestro Carlos Alberto Vargas Pacheco. Él es candidato a doctor en filosofía por la UNAM, profesor del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, y sus sí. líneas de investigación se concentran en metafísica, ontología, la filosofía de la educación. Fue secretario académico del Colegio de Filosofía del 2014 al 2017 y actualmente es secretario del Seminario Permanente de Filosofía y Forma de Vida y del Seminario de Metafísica de la misma Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido, Carlos Alberto. Muchísimas gracias, Melchor. Un honor estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por, por acompañarnos. Y por último, a la doctora Blanca Estela Chávez Blanco. Ella es doctora en sociología por la Sorbona en París maestra en filosofía por la universidad de guadalajara y licenciada en psicología su línea de investigación versa sobre la comunicación y la cultura digital con diversas publicaciones sobre epistemología historia y metodología de la cultura digital bienvenida blanca muchas gracias por el espacio y por recibirnos muy bien pues eh, la palabra estos no es una palabra que oigamos diario en los medios masivos de comunicación o que, o que utilicemos en nuestra plática cotidiana de café, ¿no? Eh, Pilar, ¿a, ¿a qué se refiere el término de etos? ¿De dónde viene? ¿Cómo qué aristas tiene? ¿Qué matices? ¿Y, y cuáles podrían ser algunas de sus implicaciones o relevancia, pues, para las universidades? Gracias, Monchor. Bueno, la palabra etos es una palabra de origen griego, evidentemente. Eh, bueno, evidentemente, pero, pero tiene, pues, dos significados originarios. Uno tiene que ver con eh, la creación de un hábito, de una costumbre, y el segundo tiene que ver con la idea de un lugar al que, el que se habita, ¿no? un lugar que, que por extensión se fue desarrollando hacia la idea de que es un lugar de, de morada interior, ¿no? es un, en un reconocimiento de uno mismo. Entonces, en ese sentido... Eh, pues digamos que, que por extensión se ha hablado de cómo eh, una manera de ser se construye, una manera de ser se, se va creando a lo largo de la existencia individual, pero también tiene una connotación que tiene que ver con lo sociocultural, cómo dentro de las sociedades se van creando estos hábitos, estas costumbres, estas formas de ser, y esto resulta en sentidos identitarios tanto con el grupo al que se pertenece como con los subgrupos que dentro de las sociedades existen y que nos llevan pues a aquellos lugares por ejemplo en los que de manera eh, como oficio como profesión nos vamos desarrollando de ahí que podamos hablar de un etos del docente por ejemplo en términos uh, globales en general pero hay una connotación muy vinculada, con, de nueva cuenta, con la parte social institucional, cuando hablamos de las universidades o de las instituciones en general de educación, que definen una serie de características de lo que esperan de aquellos que forman parte de su comunidad, de su grupo. Entonces, en las universidades, el tema es muy relevante porque eh, pues finalmente las instituciones están en la relación con el medio social en términos de macrosistema, pero en su término de, de lo que es la institución misma, definen lo que esperan de cada uno de los integrantes de esa comunidad. Entonces las universidades deben, y de hecho lo hacen, definir qué es lo que esperarían de la, del grupo docente, del grupo de formadores que van a trabajar directamente con aquellos sujetos que van a estar en procesos de formación. Entonces, me parece que ese es como un punto de entrada. Muy bien, Pilar, gracias. muchas gracias. Este, pues, Carlos, eh, siguiendo el diálogo, ¿qué, ¿qué opinas? Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho eh, Pilar, me parece muy atinada la, la, la aproximación de del término etos, que como también decías Melchor, pues no es un término que escuchemos frecuentemente, ¿no? Efectivamente es un concepto griego con esta doble acepción. Eh, de hecho, en griego antiguo tiene un, eh, dos grafías eh, la palabra, aunque suena igual. Y en efecto, en, una, en un caso significa morada, guarida, y eso se empleó como una metáfora para referirse a la interioridad del ser humano. Y por otro lado, tiene el significado de carácter, es decir, el ethos es también eh, el carácter que cada persona posee. Un filósofo griego o antiguo, eh, el filósofo Heráclito, por ejemplo, decía que eh, el ethos es algo así como el destino del ser humano. Es decir, nuestro carácter, por tanto, ese, esa interioridad que tenemos todas y todos, nos acompañará toda la vida. Es algo que evidentemente va perfilando nuestro modo de ser, como un poco ya lo decía Pilar. Y en esa misma dirección, como una metáfora, digamos, el etos es algo así como aquello que eh, singulariza nuestra propia personalidad. Es un elemento fundamentalmente humano y que constituye la identidad de cada cual. Esto implica también que el ethos es algo que se puede formar, porque nuestra personalidad, nuestra identidad, no es algo fijo, es algo que puede eh, ir transformándose y de hecho se transforma a lo largo de la vida. Por extensión, aquellas eh, instituciones, aquellas eh, grandes y magnas creaciones que hacemos los seres humanos, pues eh, imprimen en cierto sentido un ethos, es decir, proyectamos el modo de ser humano en todo aquello que hacemos. Y las universidades, evidentemente, pues no son eh, la excepción. Por tanto, diríamos que el ethos universitario tiene que ver con ese carácter, ese modo de ser que se va transformando con el tiempo. De instituciones como lo es la universidad. Es pues un poco para ahí también eh, ir contribuyendo a este diálogo. Gracias, Carlos. Eh, Blanca, eh, ¿algo más? ¿Cómo sí, sí, me gustaría un poco en la línea que, que abrió la maestra Pilar. Eh, yo miraría por el lado, por, por mi formación, miraría por el lado eh, más sociocultural y retomaría dos autores. Uno, Weber, que habla de esta síntesis que dijeron en el panel como el espíritu que incide en las prácticas, como la práctica de las doctrinas de la vida. Y eso es de Weber y de Ana Soledad Montero, diría que en el etos influyen emociones, influyen preferencias, creencias, eh, apreciaciones, aspiraciones, y todo esto es lo que nos permite eh, conjuntar lo que llama, eh, llama marcos de referencia o eh, a mí me gustan más marcos de sentido. Es decir, es lo que nos permite movernos en la vida con un, con un propósito, con una explicación, un orden de por qué hacemos lo que hacemos. Y pues evidentemente está cargada de dimensiones éticas y políticas, ¿no? Es decir, todo eso que hacemos en la cotidianidad está cargado de ese etos. Para mí no sería algo ideal o algo eh, fuera del humano, sino impregnado en esa cotidianidad, de nuestro, en nuestro quehacer con las decisiones que tomamos y pues en la educación el etos docente evidentemente es qué decidimos y cómo decidimos formar a nuestros estudiantes y pues bueno las implicaciones para las universidades creo que lo dejaría para para el siguiente para la siguiente pre pregunta porque viene a, a redondear lo que lo que expongo como el etos no muy bien Blanca muchas gracias eh, Pilar eh, escuchándolos ahorita me brincan a la mente pues como varios ejemplos de lo que podríamos llamar etos, ¿no? Revisando el tema, algunos hablan de letos eh, militar, por poner un ejemplo, o de letos, en este caso, docente, lo que vamos a ver en el resto del programa. Eh, ¿Puede visualizarse el etos en términos, por ejemplo, nacionalistas o de la mexicanidad? Ahorita que hablaban de lo sociocultural antes de entrar a la parte educativa, ¿cómo ves? Sí, claro, yo creo que lo tenemos que ubicar también en esos términos, dado que es, como se comenta, un producto de lo sociocultural. Entonces, tenemos que pensar en eh, pues, todo lo que tiene la implicación que tienen las tradiciones, eh, la historia misma de un grupo específico, en este caso, si lo situamos en términos geopolíticos, pues de lo que sería lo que llamamos los nacionalismos, las, las naciones, las nacionalidades, y evidentemente, pues como decía Blanca en este momento, pues si lo pensamos como lo cotidiano, lo que nos va haciendo eh, o nos va definiendo, en este caso hablemos, ¿no? Como mexicanos o sí. como parte de una institución específica, como puede ser el ejército o de una religión en particular, ¿no? Podemos hablar de, de esta serie de características que te van creando eh, sentimientos de pertenencia y que al mismo tiempo te reflejan esta idea de eh, ser parte de, ¿eh? oh. de, de identificarte con los otros que son parte de esta comunidad gracias pilar pues, eh, Car carlos eh, lo de etos se puede referir a es decir no se refiere a una élite verdad Pu cual puede haber etos de cualquier es decir traspasa me imagino todas las los niveles socioeconómicos ¿cómo ves ese Claro, desde luego, eh, un poco, un poco como creo que lo hemos venido tejiendo, el ethos es una eh, condición humana, humana general. Entonces esto no se agota o se mantiene solo en un determinado sector eh, sociocultural. No todos, todos y todas tenemos ethos, efectivamente, ¿no? Y un poco lo que ya decía Pilar eh, en relación con el ethos, eh, podríamos llamarlo así, el ethos de lo mexicano. Pues claro, ¿no? no estamos hablando solo de una élite, sino intentamos reconocernos socioculturalmente en una comunidad que no está exenta, por supuesto, de tensiones. Esa también es una condición interesante de Letos, no. Es decir, esta construcción del carácter o de la identidad, eh, pues eh, sortea o está atravesada por eh, por diversas eh, aristas: la familia, el contexto inmediato, los amigos, el influjo de los medios. En fin, hay toda una, eh, hay un plexo, podríamos llamarlo así que nos atraviesa, que nos va eh, constituyendo y que va en ese sentido eh, configurando nuestro nuestro ethos. Y esto le pasa a cualquier persona, no solo a una élite. Por consiguiente, claro, es es este general universal, podríamos decir, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Y bueno, vamos a dedicar el resto del programa a la parte educativa y no voy a, no voy a especular si existe el ethos de filiación por partido político. Dejémoslo ahí. A, a continuación. Eh, eh, invitamos a la audiencia a contactar con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla y los invitamos a pasar a una pausa. en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el interesante tema del ethos, del ethos del docente universitario y sus implicaciones eh, para nuestras organizaciones. Blanca, ¿cómo, ¿cómo se construye este etos del docente universitario? ¿Surge solamente cuando uno es profesor o cómo se mezcla con lo que uno trae antes de ser docente y, y qué implicaciones tiene educativas para la, ahora sí que la enseñanza y el aprendizaje? ¿Existe letos del estudiante? Sí, bueno, me gustaría retomar el, el, el punto anterior. Eh, claro. Eh, solemos cosificar los conceptos y <laughs> me gustaría precisar que, que letos es, es un término con fines analíticos, es decir, igual que la identidad, es como, como ese camino que nos permite eh, reconocer o cualificar un grupo o un, en este caso, qué son o qué caracteriza eh, moralmente, éticamente a los docentes, pero qué es con fines analíticos. En, en lo concreto existen en plural, existen etos. Y respecto al, al etos docente, yo creo que la parte que quería complementar es eh, que no es una cosa o no, no es un, una impronta individual. Para mí, para mi gusto, tiene que ver con un contexto que nos va delimitando también como universidades, condicionan o perfilan lo que es un docente, lo decía Pilar al inicio, pero no solo en cuanto a discurso o políticas, sino en cuanto a lo que a lo que planteaba Foucault en el, en el manejo microscópico del poder, de las decisiones que imponemos como universidades al, al, al docente. Esto también es este diálogo entre las reglas externas de mi grupo con mi propio, mi propio posicionamiento ante la vida, me hace crear estos marcos de sentido, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones hay? Pues, bueno, en primera instancia, para las universidades es importante reconocer esa, ese diálogo entre lo que planteamos como, como un ideal del docente de nuestras universidades respecto a las prácticas concretas que nos, que nos regulan, ¿no? Entonces, el, el tener el foco puesto en ese micropoder que ejercen las universidades, y estoy hablando de estímulos, estoy hablando de acreditaciones, estoy hablando de evaluaciones, o sea, todos los sometimientos que tiene un docente eh, son, son maneras que nos van posicionando ante la realidad. No es algo que venga de, de mi espíritu como docente este, en abstracto o en el ideal, sino que está mediado por un, por un contexto, ¿no? Muy bien, muchas gracias Blanca. Pues Pilar, en el mismo sentido, algo que agregar. Claro, pues eh, yo me iría por otro camino en términos de pensar en la larga historia de la docencia. ¿no? La, la docencia viene desde tiempos inmemoriales para la, la constitución del ser humano y cómo fuimos definiendo quién sabía algo, quién era experto en algo, quién tenía mejores habilidades y cómo se enseñaban estas, nos remite al origen de los tiempos. ¿no? En ese sentido, creo que conforme fue avanzando la organización social, ubicamos finalmente el surgimiento de instituciones y instituciones que estuvieron dedicadas ya específicamente a la enseñanza de... Y esa enseñanza de, pues implicó siempre una, un, un esquema modélico en el que quien sabía más, quien era el experto en, quien tenía la mayor habilidad, se convertía en aquel que ejercía pues el, la transmisión precisamente, y lo, lo uso con toda intención la idea de transmisión de estos saberes específicos, que para el grupo social son valiosos. Son muy importantes, ¿no? Antes de llegar a lo, a lo que Blanca decía, que ahora se juega bajo otra lógica, ¿no? Pero en ese sentido, esta, esta etapa de, de ir creando una manera de conformar, de, de ir formando a los docentes, ¿sí? A aquellos que sabían más o que eran más expertos, etcétera, se fue dando de una manera, pues digamos que natural, también dada por las necesidades de la transmisión de estos saberes. Y en ese sentido, si nos vamos acercando hacia lo que son las universidades, pues yo creo que nos tendríamos que remitir también a los griegos en estos esquemas y modelos de, de profesores, de, de, de maestros, ¿no? Más que maestros que podían transmitir un determinado saber y que fuimos replicando a lo largo del tiempo de maneras diferentes, con particularidades específicas, hasta llegar a las formas en las que ahora eh, vamos eh, haciendo la formación docente cotidiana desde una necesidad específica como se, da, se dio en, en la pandemia, ¿no? Pero creo que hay que hacer referencia también a, a todo este largo proceso de conformación y de, me atrevo a decir, de cierto nivel de seguridad en el que este modelo responde a las particularidades de un grupo social en un momento determinado y que le ayudan a seguir adelante y a resolver problemáticas específicas que se le están presentando. Muy bien, claro, con... gracias. Sí. Este, Carlos. Pues es una pregunta sumamente complicada, compleja, eh, esto de la constitución o la construcción de los eh, del docente. Y creo que es todavía más complejo hablar de, de una constitución de letos del estudiante. Eh, yo estaría eh, más cercano al planteamiento también que está recién pasado el mismo Pilar. Eh, y me gustaría exponerlo a través de una analogía, precisamente. no eh, Así como decimos que letos eh, de las personas, de los individuos, eh, se constituye por, por varios elementos, no debemos obviar... Uno que es decisivo, que es justamente el, el factor histórico. Es decir, el ethos es algo que se va constituyendo a lo largo del tiempo. Y esto implica, evidentemente, una serie de, de, de relaciones con la alteridad, con los otros y con lo otro también, es decir, el entorno. Y esto va eh, configurando eh, la, la, eh, el delimitamiento, vamos a decirlo de esta manera, el, el delimitar, el colocar eh, cierto perfil ético ocurre más o menos lo mismo cuando hablamos de profesiones. En mi primera intervención hablaba acerca de cómo cuando hablamos del etos de determinado qué hacer un poco lo que, lo que parece que hacemos es algo así como una proyección del etos que constituye el ser humano en, el, en en las actividades que hace ese ser humano. Es decir, así como hay un etos de las personas o para las personas o para para un grupo, habría un etos también para los oficios. Pues bien. Dada este, dado este planteamiento, la analogía de la que les hablaba hace un momento implicaría que también ese perfil del quehacer es histórico el mismo. Y también hay un montón de factores que convergen para irle dando identidad, y que no es una identidad fija, que de hecho va mutando y va variando, un poco lo que decía Pilar hace un momento, en función de las necesidades, de los contextos o de los poderes incluso. Creo que acá el esquema Foucaultiano eh, eh, de esta microfísica del poder, un poco como nos lo recordaba Blanca, entra en juego también precisamente por ello. Entonces, la delimitación de lo que implica el ethos del docente supone el rastreo de varios elementos que convergen en simultáneo en este preciso instante, pero que, que ha sido a su vez un, un instante tremendamente complejo porque es un nudo de muchos factores que además no son estables todos ellos. Entonces, hay que estar constantemente vigilando lo que pasa por allí. Bueno. En síntesis, para no embrollarme como buen filósofo, <laughs> la construcción del etos docente del no es una cuestión que podamos eh, sistematizar en unas breves líneas. Supone considerar elementos de contexto, elementos de situaciones vitales de cada uno de los actores que están dentro del ejercicio docente, profesorado y estudiantado. Supone también la historia de la institución en donde se esté hablando de este etos docente. Y, por supuesto, supone el desarrollo mismo del quehacer educativo, puesto que estamos hablando en este caso del etos docente. Tendríamos que tener en consideración todos estos elementos para poder perfilar en lo general, atisbar y comprender el sentido de lo que quiere decir esto del etos docente. Uh -huh. Gracias, Carlos. Eh, Blanca, eh, retomando el tema, eh, las universidades, eh, prácticamente todas las que conozco, tienen su identidad, su cultura, pensando en la UNAM, ¿no? Entonces imagino uno el Puma, el Goya y todo lo que tiene que ver con la universidad. Y hay universidades que tienen este contexto religioso o que tienen algún contexto específico cultural de, de algún tipo. ¿Cómo, ¿Cómo interpretar la construcción o el desarrollo de letos en la convergencia? de las características propias de una universidad, con, por ejemplo, el modelo educativo, ¿no? El modelo educativo que al final del día te marca algunas cosas que tú tienes que hacer como docente si das clases en esa universidad. ¿Cómo eh, conciliar todas esas tensiones? ¿Algún comentario sobre eso? Yo creo que justamente desde la postura que estoy defendiendo, no se concilian, es decir, existen en tensión, es decir... Creo que aquí un poco la, la, la confusión que observo es como si fuera lo mismo identidad que ethos, y me parece que hay que hacer una, una distinción. Todas estas figuras, como, como simbólicas que, que, que presentaste, eh, nos ayudan a reconocer eh, la institución o que soy parte de eso. Pero el ethos el me parece que tiene una, una convergencia entre los valores, la historia personal, la, la, la postura moral, es decir, mi apuesta educativamente como docente, ¿cuál es? Eh, ¿Cuál es eh, eh, lo que valoro más? Eh, valoro, eh, no sé, incursionar a mis estudiantes en el mercado, eh, pro, eh, lo, que, lo que propongo es este, una conciencia crítica del ambiente en donde, en donde intervienen, es como un poquito de esa parte docente personal pero también esta, este circuito en el que en el que entramos en la universidad también nos moldea un poco respecto a cuál es la apuesta de la institución yo lo que veo de pronto es esta eh, divergencia entre las orientaciones discursivas de la universidad y la y la concreción en lo cotidiano en la formación entonces a mí me parece más bien que son tensiones ahí sí sería muy simeliana. Son tensiones, son conflictos que, que permiten construirnos y, como bien dijo Carlos, nos, nos, nos obligan a estar moviéndonos, a estar a readaptando y reacomodándonos ante esa lógica, ¿no? Pero en, en principio son tensiones para mi gusto. Gracias, Blanca. Sí, pues o, obviamente el tema se presta a verlo de diferentes perspectivas y, y viendo globalmente las universidades e individualmente a los profesores y profesoras siempre hay tensiones, ¿no? Inclusive dentro de una misma universidad, aunque se tenga la misma identidad, el mismo sello de la casa, como decimos, puede haber diferencias enormes en, en la ahora sí que en, en su en las características que que identifican una persona, un grupo, etcétera. En fin, muchísimas gracias por la reflexión, fue muy interesante. Pues a continuación Vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema del ethos, el ethos eh, básicamente de los y las docentes universitarias. Es un tema complejo, como ya lo hemos visto, con una serie de matices, se puede ver desde diferentes perspectivas, pero al final del día es algo muy importante. Y, y la era moderna, la pandemia, la tecnología, la inteligencia artificial, la educación en línea que vivimos en el confinamiento y que seguimos viviendo. En la pospandemia influyen muchísimo en, ahora sí que en toda la construcción que hacemos de nosotros mismos y nuestro entorno. ¿no? ¿Cómo, eh, Pilar, cómo contribuyen las universidades ya en la dinámica época moderna al desarrollo de letos del docente? ¿Pueden hacer algo de manera intencionada o que ruede eh, lo que ruede y que cada quien este, se acomode? ¿Cómo Pero... Pues yo creo, que, yo creo que se hace siempre, se hace de manera permanente desde la institución algo o muchas cosas simultáneamente. Me parece que, que en un sentido podría yo retomar la idea de un modelo que con cambios a lo largo de la historia, siempre con tensiones, como han dicho tanto Carlos como, como Blanca, pero eh, las instituciones han tendido a replicar su forma de, de estar estructuradas, de operar, de, de tener una relación entre lo que son los docentes, los docentes que, que se mantiene a lo largo de los siglos. ¿no? Este, creo que en muchas ocasiones hemos comentado la idea, de, tú has entrevistado a mucha gente en las tertulias y mm. hablamos de cómo la, la escuela tarda siglos en cambiar cosas y, y las cambia muy poquito y cosas por el estilo. ¿no? Es como una de las instituciones más estáticas yo creo que podemos encontrar a lo largo del tiempo. Pero evidentemente también es claro que la, la educación siempre está planteando necesidades de cambio, de acomodación, de adaptación a los momentos que están viviendo, a las problemáticas que están surgiendo, y que a partir de eso tiene que hacer una enorme cantidad de ajustes. ¿Las instituciones, la universidad hace algo? Sí, la universidad plantea específicamente cuál es su desideratum de lo que espera de un docente. ¿no? Plantea siempre. Es decir, el docente de esta institución tiene que ser así, nos plantea perfiles y nos dice que se espera que tenga estas características específicas y que se comporte y que actúe de tal manera. Y bueno, no nos metemos ahorita al tema, pero nos va a definir qué ética profesional espera de él siempre, ¿no? Entonces, creo que está diciendo que es lo que se espera. Pero en la dinámica, por ejemplo, de una macrouniversidad como la que nosotros vivimos, la, la UNAM o la UDG, en fin, instituciones grandes. Es muy difícil llevar a cabo un control estrecho de lo que la institución pide, y lo pide a través de muchos elementos: lo pide de manera normativa, lo pide en su filosofía educativa, lo pide en sus modelos, lo pide en el momento en que firma el contrato el profesor. ¿no? Pero en la práctica misma, pues las cosas ya no son tan controlables, ya no es tan simple el asunto. Y por otro lado, el profesor se enfrenta con un estudiante que es un estudiante cambiante: es decir, con los años que yo tengo de docente, este, pues ahora veo las diferencias que hay entre generaciones de hace pocos años con las que están llegando en este momento, ¿no? por ejemplo, y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué tengo que hacer? Y entonces, eh, por más que la institución intentara decir, usted tiene que seguir haciendo estos elementos o estas cosas o estas actividades, no, no se puede hacer esto, ¿no? Eh, ahí es donde me parece que el factor individual entra y el profesor, en función de sus propios valores, de su propia eh, concepción de lo que es, su tarea y de lo que tiene que hacer con en la interacción con el estudiante, plantea una serie de elementos que muchas veces están pues no tan apegadas a lo que la institución diría, ¿no? Pero que de que hay una, un proyecto institucional, por supuesto que está planteado ahí, ¿no? Me atrevo a decir, por ejemplo, el caso de la UNAM su ley orgánica que habla de formar a profesionistas útiles a la sociedad, que resuelva problemas nacionales, etcétera, y que por otra parte te dice, bueno, usted está contratado para estas características y un marco institucional de docencia que dice el ideal docente tiene que ser este, ¿no? Por ejemplo. Entonces no sé, estoy creo que ya tomando más tiempo, pero pero hay muchos sí. elementos ahí en los que la institución dice lo que se espera, pero en los hechos y con los sistemas macros que vivimos es muy difícil, perdón, a veces llevar a cabo este control. ¿no? Entonces bueno. bueno, creo que ya no. Vamos. Gracias Pilar. Eh, pues Carlos eh, en ese en ese tenor. Sí, bueno creo que eh, especialmente pues, y bueno, ha adelantado algo que me parece muy importante eh, en relación con, con esto que estamos tratando de eh, esbozar como etos universitario, porque efectivamente las universidades ya pensando en, en instituciones eh, eh, literalmente eh, materializadas con leyes orgánicas, con, este, eh, con lineamientos, estatutos, etcétera, pues efectivamente van marcando ciertas pautas eh, ideales en efecto de lo que se espera de su cuerpo académico, ¿no? Y no obstante, también es cierto, como lo, lo, lo estaba señalando Pilar, pues que en el, el ejercicio eh, cotidiano eh, de las y los docentes, investigadores eh, y por supuesto trabajadores administrativos y estudiantes, digamos, todo lo que, todo lo que le da vida a la, a la universidad o al, a, a la institución educativa que sea, de hecho, bueno, pues... Con esta, esta vitalidad cotidiana también se van actualizando, se van renovando estas, estos eh, lineamientos, estos ideales que está buscando la institución. En ese sentido, es muy peculiar cómo el movimiento es, a pesar de que nos indican qué se espera, el cómo lograr eso que se espera mm -hmm. siempre va cambiando porque van cambiando. Eh, los diversos modos de ser de los actores que están justamente operando en esta institución. Y en ese sentido, aunque haya unos lineamientos generales, son siempre eh, moldeables, renovables, cuestionables, por supuesto. En algunos casos incluso se abandonan ciertos lineamientos, ciertas ideas, porque terminan por ser eh, eh, bastante superadas, anquilosadas incluso en algunos casos. Por la misma dinámica de la, de, la, de la gente que le da vida a esas instituciones. Entonces, podemos decir que hay un ámbito formal de las instituciones que da una cierta orientación general de cómo, cómo, cómo ser en tanto docente universitario, pero la concreción de las y los eh, profesores y profesoras, pues son lo que va renovando, cuestionando, criticando, poniendo en tensión precisamente esos lineamientos generales. Y es en esa relación tensa como el ethos universitario o docente en general pues va justamente avanzando o, o simplemente va cambiando, para no hablar de avances como si hubiese una especie de meta última a la cual llegar, ¿no? Sino uh -huh. más bien es una dinámica que continuamente se va renovando, lo cual demuestra pues que el ethos universitario como el etos de las personas pues es algo vivo. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Blanca, ¿algo más sobre el punto? Sí, muy, muy brevemente, yo, yo me iría al, al ideal. Eh, ¿Qué podrían hacer las, las universidades? Eh, yo creo que hay un tema que hemos dejado eh, muy de lado y que tiene que ver con el disfrute, con el placer de, de nuestro oficio. Y me parece que las universidades eh, tendríamos el compromiso de revitalizar ese etos a partir del placer, a partir del disfrute de nuestra labor que, que históricamente ha sido de, de entrega, de, de, de vocación, de, de muy, muy sacrificada en algunos tiempos, en otros también. Entonces el asunto del disfrute, del goce de, de ver crecer a alguien, de construir algo con alguien, creo que soltaría un poco las amarras que de pronto nos, 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 nos imponen y nos dejarían este... Este espacio para reconocernos, a reconocer nuestros propios etos docentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí una apuesta para la universidad sería retomar el, el placer y el disfrute. Muy bien, Blanca, muchas gracias. Eh, Ahora tenemos unos minutos. Eh, Pilar, el ya es que algunos también mencionan que etos, de, de etos viene la palabra ética, ¿no? También. <laughs> Esto como de como de hacer el bien, ¿no? Pues yo creo que, que una de las características que tenemos las universidades eh, de México, de América del Sur, de, de, de esto que está llamando el sur eh, global, ¿no? eh, Es eh, pues un patrón común que me parece que vino con pues, la conquista, que finalmente creó instituciones. Pero que se ha combinado de manera virtuosa, creo yo, con la idiosincrasia de los pueblos iberoamericanos. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que eh, lo que decía ahora Blanca, eh, que me hizo mover la cabeza, decir claro, ¿no? La parte, la parte vivencial de un docente, de un docente convencido de la importancia de su tarea y de la importancia de mover al que está frente a ti o al grupo que está frente a ti y de darle aquello que te parece lo más importante, sobre todo hablando a nivel superior, de lo que es una profesión, una profesión a la que este joven va a dedicar su vida, eh, pues me parece que es una de las actividades más apasionantes en las que no, no todos los, eh, los caracteres de, de otras nacionalidades ayudan, ¿no? En cambio, nosotros somos como muy dados a entregarnos a volcarnos en nuestros estudiantes y a vivir, pues, eh, yo como pedagoga siempre digo, la pedagogía no se puede hacer sin pasión, ¿no? Igual creo que la docencia no se puede hacer sin pasión, que tiene que haber un componente, evidentemente, que, que te implique, pues, todo esto que también hemos estudiado desde distintas perspectivas, que hemos hecho ahora los informes a partir de lo que pasó en pandemia y demás, de, de cómo los maestros se sienten comprometidos. A pesar de las vivencias que están teniendo, a pesar de, del cansancio, a pesar del agotamiento, ¿cómo les lleva a dar más y más y más y más en términos de, de hacer que sus estudiantes participen, hacer que sus estudiantes no se queden rezagados, hacer que, que no se vayan de, de los cuadritos del Zoom, ¿no? por ejemplo, o que aprendan las cámaras, o que, que veamos si están ahí, que queremos llevarlos y jalarlos para decir: aquí estamos, este, hagamos algo juntos, ¿no? Nada menos ayer una compañera muy querida me decía eso, es que les digo, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Qué quieren que haga? Porque no sé cómo acercarme en este momento a, a subsanar lo que les falta y al mismo tiempo hacerlos que, que avancen. ¿no? ¿Sí? Entonces creo que esa parte pues es muy, muy, pues, es algo privilegiado de un docente, ¿no? definitivamente. Eh, en esta situación que mencionaba del modelo, de los modelos que seguimos, me parece que también es claro que, que nosotros como docentes actuales tendemos a copiar aquel maestro que nos inspiró de una u otra manera. ¿no? Que, que se convierte en una verdadera vocación la docencia, no porque lo hayamos vivido, no porque veamos la parte más dura de la docencia, de no tener horarios fijos, etcétera, pero que finalmente sí se concreta en, en ver al otro y decir, quiero ser como esa persona, ¿no? como ese maestro, como esa maestra. Y que finalmente eso hace que este modelo del que yo hablaba, que, que ha sido antiquísimo, vaya haciendo que tú digas este chico tiene vocación o esta chica tiene vocación para la docencia, y que la traigas hacia el campo de la docencia, ¿no? y que la, la introduzcas y que hagas que, que se convierta también en su forma de ser, en su forma de vivir, porque es una forma de vivir la docencia. ¿no? Así es. ¿Sí? En su, su carácter. Sí, Muy claro. Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias. Pues les agradezco mucho los comentarios a los tres. Eh, se nos termina el tiempo del bloque. A continuación, vamos a escuchar una académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sobre por qué es importante que las universidades hagan conciencia y participen en la construcción de letos docente. Pues ahora nos interesa pensar qué es lo que tiene que hacer este docente. Pues tiene que que desarrollar muchísimas habilidades de planeación, por ejemplo, realización de la enseñanza en un sentido formativo. Tiene que pensar en la organización de las condiciones y ambiente de trabajo, la selección de los contenidos, la selección o elaboración por él mismo de materiales de apoyo al aprendizaje, tiene que hacer uso de la metodología didáctica, no solo de la general, sino también de la disciplinar. Debe saber de tecnologías de la información y la comunicación para que las apliquen en el área, en el aula, para que sepan perfectamente cómo sus alumnos se motivan un poco más con ello. Debe tener apoyo a los estudiantes, a los que tienen distintas habilidades y que todo esto funcione para que desarrollen mejor su, su aprendizaje. Tiene que haber una coordinación con colegas, que esta es muy importante porque sirve para ver cómo estamos haciendo las cosas si nos comparamos con los demás. Tiene que haber en el aula una evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, para que sea formativo, para que sea parte del proceso educativo. Tiene que haber una revisión del proceso. Sin esta no seríamos buenos docentes. Tenemos que revisarnos a nosotros mismos y con las propias evaluaciones de los alumnos. Un docente que tiene un etos específicamente de docente tiene conciencia clara de su importancia, de su papel para la formación de sus alumnos. Sabe lo que enseña, porque nadie sabe enseñar lo que no sabe. Sabe porque se ha preparado, se actualiza constantemente. Sabe comunicarse, conoce su lengua, porque todos los docentes somos docentes de lengua también. Es decir, que no podemos equivocarnos tan fácil. Y finalmente se compromete con el aprendizaje de sus alumnos. Así que las universidades deben comprometerse y deben también cerciorarse de que en ellas se formen los docentes con un neto sólido y positivo que implique que se sienten orgullosos de ser docentes, que saben que su papel es importante y que entonces lo hacen con el alma, con la camiseta puesta. Muchas gracias. Regresamos a la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema del etos, el etos de la docencia en las universidades y algunas de sus implicaciones. Pues, como vimos, es un tema eh, complejo, no sencillo, que pudiera ser muy denso y que tiene múltiples maneras de aproximarse, como ya, ya los escuchamos. ¿no? Está la parte de etimológica, la parte filosófica, la parte. Este, sociocultural, etcétera. ¿no? Y ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado. Pues yo les pediría en este último bloque, Carlos, algunas reflexiones finales, si pudieras, algunas conclusiones, eh, pensamientos para que se quede la audiencia este, para terminar el programa. Pues la verdad es que me gustaría recuperar dos conceptos que, que han salido. Uno lo ha postulado Blanca, el otro lo ha postulado Pilar. En efecto, eh, creo que placer y vocación son nociones fundamentales para hablar de letos eh, de la docencia universitaria. Creo que en efecto, quienes, quienes ejercemos esta actividad, no vemos en ella un mero oficio. Esa es una característica que podemos también reconocer cuando hablamos de letos universitarios. No se trata solamente de un perfil así como muy de, 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 de papel, digamos, ¿no? Que está en, en, un, en un papel eh, al que nos debemos adecuar ya. Sino que literalmente es un modo de ser que deseamos encarnar y que nos motiva precisamente una furia que está en, 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 nuestra, en nuestra interioridad que es este deseo por compartir con otros lo que sabemos e incluso lo que no sabemos para buscar colectivamente. El ethos está atravesado en ese sentido efectivamente por un, un componente emocional muy profundo. Y efectivamente uno de los elementos que son decisivos del ethos docente universitario, y me atrevería a decir que el ethos docente en cualquier nivel educativo, pues es precisamente el componente del placer, el goce de estar en comunidad, con los grupos, con el estudiantado, con los colegas, dialogando sobre los problemas, dándole vueltas, buscando soluciones, nuevos caminos, nuevas aristas, estrategias para comunicar mejor, para profundizar en lo que hacemos. Todo esto está casi siempre justamente acompañado de un profundo placer. Y digo casi siempre porque desde luego, como hemos hablado también de las tensiones, está este otro elemento que a veces no es tan placentero como los formalismos, los burocrat la, la burocracia quiero decir que, que a veces se impone. Y aún así, el placer que, 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 que desata la posibilidad del diálogo, del encuentro con el otro, con la otra, el enriquecimiento eh, en el conocimiento, ¿sí? todo eso comporta... Un placer inmarcesible, o sea, que nunca se marchita, ¿eh? algo que, que constantemente nos está reafirmando que queremos seguir en este camino. Y pienso que esto es algo que toda universidad debe mantener vivo, toda institución educativa en realidad. Con lo cual quiero decir que es fundamental que no se imponga eh, el burocratismo, el formalismo que busca eh, eh, automatizar algunos procesos, pensando que facilita, en realidad entorpece, porque el ethos del docente universitario es algo, como decía en mi intervención anterior, profundamente vital, es algo muy vivo, que en realidad por más que nos, esmore, nos esmeremos o esforcemos por dibujar en una frase, con una palabra, no vamos a acabar de, de, de definirlo plenamente, porque es una cuestión que se está continuamente viviendo. Y todo docente universitario... Que, que, que tal vez eh, reconozca eh, esto que estoy diciendo, sabe de lo, que hable, de lo que hablo, aunque tal vez lo pueda decir con otras y quizá con mejores palabras. Gracias. Con esto yo cerraría y de verdad, muchísimas gracias, Melchor, Pilar, Blanca, por, por esta deliciosa tertulia. Gracias, Carlos. Pues, Blanca, ¿algunas reflexiones que quieras compartir en este blog? Sí, sí, me gustaría eh, un poco tirar del hilo que, que acaba de, de plantear Carlos, eh, a mí me dijeron una vez que, que soy una maestra y una directora de investigación muy artesanal. Entonces, yo no sabía si ofenderme o, 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 o me daba gusto, ¿no? Decía, pues sí, soy artesanal porque soy lenta, porque me entrego, porque cuestiono, porque me implico en, en, los, en los procesos de mis estudiantes. Entonces, eh, para mí, igual no sé para cuántos docentes, el etos implica ser un artesano. Y un artesano eh, hace lo que, lo que plantea Carlos. Lo hace con pasión, lo hace creativamente, lo hace dedicadamente, ¿no? Y, pues bueno, viene, viene emparejado con otro tema que, que me parece que no tocamos mucho. Cuando hablaba de marcos, de etos como marcos de sentido, eh, el asunto es plantearnos también cuál es el sentido que tiene en nuestra vida, la vida de nos, nuestros estudiantes, nuestro propio quehacer, en un contexto y en unas urgencias eh, nacionales, internacionales. Yo creo que esa conexión entre la emoción y la vitalidad que plantea Carlos y esas necesidades que nos están gritando a nivel internacional, nacional, global. Eh, esa, esa desconexión creo que de pronto nos hace quedarnos eh, fuera del lugar. Oigo mucho la preocupación por la inteligencia artificial y la labor docente. A mí me parece que, que, que es una pregunta tramposa el asunto de hablar de que el cambio es lo que nos cuestiona. No, para mi gusto no es el cambio, es esta desconexión entre nuestras urgencias y la labor que estamos eh, teniendo como docentes. Es decir, invitaría a, a que esta este sentido de vida no solo de docentes, sino como seres humanos, para qué formamos, para qué queremos qué mundo queremos. Eh, creo que nos hace recuperar ese ethos y reflexionar sobre nuestras propias acciones y posicionamiento frente frente a la educación y frente a la sociedad. Y pues nada, muchísimas gracias. Es un gusto haber compartido este espacio. Muy bien, muchas gracias, Blanca Silla. Sí, que hay, bueno, hay una frase atribuida a John Dewey que algunos cuestionan que sea realmente de él, pero que dice que educación no es preparación para la vida, sino que educación es la vida misma, ¿no? Por eso tan difícil de ponerle límites al concepto de educación, de enseñanza, aprendizaje y en este caso de placer, de felicidad, de gusto de gusto por lo, que, por lo que hacemos. Por eso a veces choca tanto el ponerle la etiqueta de calidad a la educación, ¿verdad? Porque este, tiene tantas aristas que... Eh, en fin, no me quiero meter en ese berenjenal o sea, toda la ahorita, pero me vino a la mente porque a, al final del día hablamos de educación como algo muy humano y ahorita que hablamos de inteligencia artificial y yo creo que el etos, pues es de los humanos. No podemos hablar de etos de la máquina. Pues, Pilar, ¿algunas reflexiones? Bueno, finales? ya para cerrar, ya. creo que se han dicho muy bien, tanto Carlos como Blanca, eh, algunas cosas que yo quería decir, pero me atrevo a señalar que ese, eso que te dijeron de su maestra artesanal, qué piropo tan grande, ¿no? qué bonito, qué bonito que te digan eso, porque finalmente, si vemos el modelo de educación artesanal, pues finalmente ese modelo implicaba crear obras de arte, ¿no? obras maestras. Y creo que, eh, pues yo lo pensaba también en términos de que no es lo mismo ser maestro de educación básica, dándole todo el mérito a los maestros que nos enseñan a leer, a escribir, a sumar, a restar lo elemental para que sobre eso vayamos construyendo el resto de nuestros conocimientos y saberes a lo largo de la vida. Pero creo que nos toca un papel muy importante a los profesores universitarios, en términos de que somos, pues la mayor parte de las ocasiones, el último escalón de lo que es una instrucción formal en la que tenemos además el compromiso de formar a estos estudiantes que, que nos han sido como encomendados para que se hagan cargo de los problemas del día a día de la cotidianidad de la situación nacional que se está viviendo de la situación internacional incluso no eh, son el futuro de lo que viene para todas nuestras instituciones y para nuestros países para el mundo entero en la situación en la que vivimos de contaminación, el problema del agua, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, además del de avance tecnológico, etc., pues nos toca ser como ese último eslabón en el que tenemos que poner realmente alma, cuerpo y corazón para que los estudiantes entiendan qué es lo que se espera a final de cuentas de, 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 de ellos y de la vida que pueden construir en lo sucesivo y del compromiso con el que tienen que actuar dentro de la vida social. Thank mm -hmm. you. entonces eh, pues eh, aunque no quiero decir que es una carga más no eh, creo que siempre lo hemos hecho con ese sentido pero finalmente creo que que es la posibilidad del docente universitario de hacer que toda esta serie de, de reflexiones de pensamiento crítico de innovación de creatividad que se tiene que formar en los estudiantes universitarios para que sean los que más adelante lleven a cabo las tareas que pues los que nos vamos quedando rezagados en, 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 en edad ya no nos va a tocar ver pero que se nos futuro para ellos. ¿no? Muy bien, Pilar. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer compartir con Blanca y con Carlos, contigo, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Si es, escuchándolo, se me, se me abrieron varias ventanas de iluminación y por otra parte, varias ventanas de incertidumbre de dónde avanzar en el concepto, pero pues eh, eh, recientemente tuvimos un diplomado en educación universitaria en La CUAYED y, y el área de pilar en la parte inicial del diplomado dirigido a profesores de la UNAM se tocó toda esta parte que es indispensable siempre no la parte normativa y tiene que saber a dónde se mete uno y cuáles son las eh, cuestiones que uno tiene que conocer legales laborales etcétera no pero también se toca el aspecto de letos del docente porque si no reflexionamos sobre eso y nos tratamos de aproximar al concepto, pues entonces sí le quedamos a deber al compromiso institucional y con los estudiantes. Y, y a, hace rato en, el, en, en la pausa entré a y Unam y encontré que hay 22 tesis en Tessi Unam que tienen la palabra etos en el título, ¿no? Y una de ellas es el etos de la docencia en la educación en línea y a distancia. Qué interesante. Entonces es... Este, algunas otras de las tesis que encontré tienen que ver con cuestiones históricas, con cuestiones filosóficas, pero me llamó, me llamó la atención que hay más tesis con este término en el título que tesis de otros de los términos que hemos analizado en la tertulia eh, que uno pensaría que hay mucha investigación, ¿no? como eh, aprendizaje híbrido, por ejemplo. ¿no? Entonces, es, pues ahora sí que es un área de oportunidad y lo que decíamos de las universidades es importante promover. La filosofía, obviamente aquí hay profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo, yo soy uno de los convencidos de que necesitamos más filosofía y le hemos dedicado un par de tertulias al tema, porque ya vean cómo, ya ven cómo nos está yendo como especie con todos los problemas que, con todos los problemas que no resolvemos. Bueno, pues ya estamos en el tiempo. Les agradezco muchísimo, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Este, Blanca, muchísimas gracias por estar con nosotros en en esta tertulia. Gracias, un abrazo a los tres. Y Pilar, pues caray, un abrazo y muchísimas gracias. Al contrario, Menchador, gracias a ti. Gracias, mucho gusto Carlos y Blanca. Sí, pues quisiera terminar con una frase. Aquí me cost... no fue tan sencillo encontrar una cita para terminar esto, pero encontré una cita de un físico precisamente de MIT que actualmente está en la Universidad Estatal de Arizona, un doctor que se llama Lawrence Krauss, que dice, y, y obviamente le meto el, <laughs> mi sesgo científico, entre comillas, dice Lawrence, la ciencia ha sido efectiva en avanzar en nuestra comprensión de la naturaleza porque el ethos científico se basa en tres principios clave. El primero, seguir a la evidencia a donde quiera que te conduzca. El segundo, si tienes una teoría tienes que estar deseoso de probar que esté equivocada de la misma intensidad que tú quieres probar que está correcta. Y tercero, el último árbitro de la verdad es experimentar, es vivir, es explorar, es descubrir, eh, no la comodidad que uno extrae de las creencias previas uh, a priori de cada uno, ni de la belleza o de la elegancia que uno le asigna a los modelos teóricos que uno profesa. Pues con eso terminamos. Y les agradezco muchísimo su participación y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.